Bueno, pues qué alentador ver que una de las opciones de futuro para el transporte es Renfe. Y andar. Andar en Renfe ya lo solucionaría todo. Nuestra siguiente ponente es Alicia Armentia. Alicia es, no quiere que le llame eminencia, pero la verdad es que es una de las personas que más sabe de toda España del tema, que es la alergia. Ella es catedrática aquí en la Universidad de Valladolid y también es médico en el Hospital Río Ortega, también aquí en Valladolid. Nos va a hablar de la alergia que nos espera y no sé si vamos a tener más alergia o menos, o sea que espero que nos lo aclare. Un fuerte aplauso para Alicia Armentia. Bueno, no me he visto en otra, estoy un poco preocupada, pero muy, muy agradecida y muy contenta de ver este público tan entusiasta y tan joven, ¿eh? ¡Qué ilusión! Muchas gracias al Parque Científico de la Universidad, muchas gracias a los organizadores de Naucas y a todos ustedes y al Teatro Zorrilla donde nos encontramos, que es tan bonito. He estado dudando entre ponerme de pitonisa o de ácaro galáctico, y al final he decidido ponerme pelos. Espero que por lo menos no les aburra. Vamos a hablar un poco del futuro y quién soy yo para hablar del futuro. Pero tanto los alumnos en mi facultad como los pacientes me dan las razones de que siga investigando y además me dan las ideas. Y esta idea es de los pacientes. Todos me dicen, cuando tienen unos síntomas raros que no saben lo que es, que pueda afectar tanto al aparato respiratorio, cutáneo o dolor de tripa. Y si es alergia, y muchas veces tienen razón, porque la alergia es una respuesta del sistema inmunológico que está desde los pelos hasta los pies, en todos nuestros órganos y sistemas. Por eso tenemos pacientes que nos envían desde pediatría, sobre todo digestivo, de todas las especialidades. Pero aún realmente queremos saber el futuro y no sabemos mucho. No sabemos por qué hay alérgicos a sustancias inofensivas para otros. Nada más natural que un polen o tan adorable como un perrito y pueden ser enemigos implacables que causen una gravedad importante a un paciente alérgico. Tampoco sabemos por qué ahora hay más alergia. La teoría de la higiene, que ha estado en boga, decía que el sistema inmunológico desarrollado durante miles de años de evolución para defenderse de virus y bacterias, pues ahora se queda con las nuevas medidas de antibioterapia y de higiene, pues sin nada con que atacar, y ataca a cosas muy sencillas y muy inofensivas, como un polen. Entonces, un niño criado en una granja que está con más bacterias, con más porquerías, tendrá menos alergia. Y así les pasa, por ejemplo, a los amis y uteritas. Pero esta teoría se cae cuando sabemos que la mayor parte del asma profesional, por lo menos en nuestra comunidad, es el asma del granjero, que está rodeado de estas sustancias. Tampoco sabemos cómo, existiendo tantas proteínas en el mundo y en todos los seres vivos, nos hacemos alérgicos a unas pocas. Realmente ahí veis a Darwin, que se ha hablado de él, pues un hombre es mucho más semejante a un tigre que a un cefalópodo. Bueno, no todos, pero contra más lejos esté el hombre en el árbol de la vida de un ser taxonómicamente diferente, más alergénico va a ser. Mala noticia para los vegetarianos. El medio vegetal es de donde provienen la mayoría de los alergenos. Y ahora les voy a cambiar de tema y les voy a hablar de alienígenas, de los invasores. Igual, veo que hay muchos jóvenes, pero los que tienen mi edad recordarán esta película. Era una película en la cual el invasor se parecía mucho a nosotros y se diferenciaba en la forma de beber el té, que hacía así con el dedo, no así. Entonces, era muy parecido y de esa manera actúan los virus y las bacterias, engañándonos. Miren este engañador, el coronavirus. Un virus que es un birria, pero sin embargo nuestras células le acogen con sus manitas, delicadamente le invitan hasta la cocina. Y ahí, de forma traicionera, empieza a emitir todas sus 300.000 nucleótidos, que son una birria, pero es un virus que nos ha engañado, que ha entrado dentro de nosotros y ha atravesado nuestras barreras. Normalmente tenemos barreras para defendernos de todos estos seres que nos quieren penetrar.
¿Y cómo entra en nosotros el polen, por ejemplo, un alérgeno frecuente, y los virus? Pues por nuestros agujeros. En esto las mujeres salimos ganando, luego los cuentan cuánto pueden tener, pero el virus, cualquier virus o pólenes o esporas de hongos entran por la nariz y también por la boca. No solamente el obis in the hair, como decía nuestro músico, hay cosas que nos pueden agredir. Y como ejemplo les voy a enseñar dos enfermedades. La esofagitis es una enfermedad emergente. En ella el esófago se obstruye y no deja pasar el alimento, que hay que tener que ser sacado por endoscopia. Causa mucho dolor y además causa mucha patología. Y el asma, que seguro que la conocen ustedes, pues se cierran los bronquios, no deja pasar el aire y causa asfixia. Dirán que tiene que ver una y otra. Pues tienen que ver mucho, porque cuando somos embriones, tanto el tubo digestivo como el respiratorio sale de la misma gema. Les traía un vídeo muy bonito, pero no me da tiempo. Pero la cosa es que los pacientes alérgicos en general, pues el sistema respiratorio y digestivo tienen un déficit de cemento intercelular. Es un pegamento que unen las células y así se aprovecha invasores para penetrar en nosotros. Aquí ven un anisakis penetrando el esófago, la piel del esófago. Entonces llegan muchas células que se llaman eosinófilos porque se tiñen con un colorante llamado eosina, y la mayor parte de los fármacos nuevos que hay en la actualidad de biológicos están destinados a matar a ese eosinófilo, pero a mí me parece, si les gustan las películas de Hitchcock, que quizá sea un falso culpable. Pobrecito eosinófilo, ¿para qué va a ir ahí? Para estorbar. Vean lo que hace un eosinófilo. Cuando ven que ha entrado un parásito, enseguida va a intentar destruirlo. Los eosinófilos aquí se ven en negro, son esos puntitos que se mueven, y antes de que yo les termine esta frase, habrán acabado con este parásito que intentaba atacarnos. Ahora les enseño una imagen. En la parte superior parece una pelota con un tubo, y en la parte inferior también. La primera es un protozoo, la segunda un polen, que está emitiendo el tubo polínico, por donde salen todas las proteínas y los genes para dar lugar al nuevo fruto. Entra en el óvulo de la flor. El pistilo tiene una humedad y un pH que coincide mucho con el pH del esófago y con su humedad. Y además, cuando hacíamos análisis molecular, de los que le hablaré después, veíamos que estos pacientes respondían mucho a proteínas de germinación del polen. Pensamos, ¿estará el polen germinando en el esófago? Porque el polen, expuesto a un poquito de humedad, en una hora ha emitido ese tubo con un gran gasto de energía, porque lo que quiere es procrear, crecer. Entonces nos metimos a estudiar todas las biopsias de esófago que tenemos, y los técnicos me mandaron a la porra porque no veía ninguno de estos pólenes germinados. Recurría a personas que saben más que yo, a un biólogo vegetal, el doctor Álvarez, que me dijo, qué bruta eres, estás tiñendo una célula animal, una célula vegetal, perdón, con un tinte para células animales. Nadie ha demostrado que un vegetal penetre en un humano. Tienes que teñirlo. Y entonces, al teñirlo, empezamos a ver estas imágenes que igual les parece a ustedes cielos estrellados. Son pólenes que encima son fosforescentes y se pueden ver germinando en nuestro tejido. Y estas magníficas fotos del profesor Galloso, un compañero histólogo mío, pues dio con la imagen que evidencia que el polen nos germina. Tenemos plantas ahí. Y también germinan nuestros ojos. ¿Lo habéis notado en primavera cómo pican en todos? Ahí se ve abajo un polen germinando. Y este que les presento es un amigo mío que me gusta mucho y por eso me he disfrazado como él, que es el ácaro, me da de vivir. Y además tiene un palito, un bastón de ciego con el que busca comida y humedad. ¿A quién no le ha picado los oídos y ha tenido ganas de rascárselo? Si se fijan, a ese es el conducto auditivo externo. Y verán deambular unos lindos animalitos ahí causando gran picor para el pobre que los padece. Esto es muy frecuente, los tenemos todos. Pero también tenemos ácaros en los ojos. La blefaritis, ahí ven que entran los ácaros por nuestras pestañas y nos pican. Ahí se les ve el culito asomando. Y miren, también les gusta el jamón ibérico. Además, el del malo no, les gusta el ibérico porque los ácaros contaminan todas nuestras comidas. Y nos los comemos a nosotros también, claro.
Otros bichos, el Brucus lentis, es un bicho de las lentejas. Igual los más antiguos recordaréis que nuestras madres, abuelas, hazla, quita el coco de las lentejas, niña. Y teníamos que quitar, pero ahora no se ven, las lentejas aparecen perfectas. Sin embargo, yo les reto a que corten con las tijeras 100, aparecerán 30 Brucus. Y esto es porque las lentejas se congelan cuando se recolectan o se tratan con un gas neurotóxico y el pobre bichito se queda dentro. Y lo mismo pasa con otras legumbres, los guisantes. En la unidad de cultivos herbáceos habían ingenieros agrícolas que me avisaron que el Brucus pisorum, en este caso de los guisantes, se había vuelto más grande y además estaba muy enfurecido, causaba urticaria, asma e incluso anafilaxia en personas que nunca la habían padecido. Este pobre Brucus había sido tratado con un insecticida por error que le alteró su sistema inmunológico. Entonces, los pelos, las setas, estos que tienen, habían crecido y se pinchaban en los bronquios y en la piel de las personas. Y era porque su sistema inmunológico al fallar había dado lugar a una invasión por un ácaro que ven debajo de sus alitas y estaban muy irritados. Los agricultores decían, es que están muy cabrones, con perdón. Y bueno, las avispas que son un poco malas a veces, pues son unas borrachinas, son como nosotros. Los ácaros también, los ácaros tienen su micropene y todas sus cositas, vamos. Las avispas se emborrachan porque les gusta la uva cuando está en el máximo de dulzor y de etanol. Entonces hay personas que beben vinos jóvenes o mostos y tienen reacciones alérgicas. El tratamiento es lo que más les gusta, viva vino de reserva o de crianza. Pero les he dicho muchas bobadas, pero no les he hablado de la alergia, que es la especialidad que me apasiona y que me parece muy bonita. La alergia para la mayoría de la gente es una respuesta exagerada, pero nada más lejos de la verdad. Es una falta de respuesta. Nosotros nacemos tolerando todo lo que nuestras madres y antepasados habían comido y también inhalado. Pero en un momento determinado algo inofensivo pasa a ser agresivo para nosotros. ¿Cómo volver al statu quo? También se piensa que la alergia es algo, pues, una especialidad pequeña, de ahora, de moderna, que ha salido, pero ya existía desde los albores de la humanidad. El faraón Menes fue picado por una avispa y tuvo una anafilaxia. Ahí abajo ven a la invasora avispa asiática, tan grande, que está matando a nuestras abejas y las pobres se defienden, como nuestro sistema inmune. A los césares se les pinta o se les imaginan las cuadrigas, pero tampoco, porque eran alérgicos a los caballos, se transmitía genéticamente y al polen. Aquí ven a Ricardo III de Inglaterra, el de mi reino por un caballo que describió Shakespeare. El muy astuto era alérgico a las frutas y se hizo invitar por su íntimo enemigo Lord Ruskin a un tazón de fresas. En cuanto le salieron los granos, tuvo excusa para cortarle la cabeza. Pero la alergia científica empieza con Riquet, que era el médico de corte de Alberto I de Mónaco, el abuelo de nuestro actual monarca, el de la Charlene y tal. Entonces le gustaban los deportes náuticos y al nadar le picaban las medusas. Entonces el monarca le dijo, dame una filasis, que es un término griego que significa protección para esto, para esta. Entonces empezó a hacer un extracto de las medusas y se lo pinchaba a patos, a conejos que se morían enseguida y a su pobre perro Neptuno, que era lo que le quedaba, le empezó a pinchar. Aguantó hasta dos dosis. A la tercera, este no es Neptuno, obviamente, se hinchó, se puso con fatiga, diarrea y murió. Le dieron el premio Nobel, debieran de habérselo dado a Neptuno. La cosa es que la alergia desde entonces empieza en su fase científica un desarrollo vertiginoso. No tanto, porque ahí me ven cuando empiezo a trabajar, que se llevaba el pelo a lo afro, haciendo los extractos porque no había comerciales y teníamos un ordenador que lo tuvimos con una beca de Bayer, pues de 20 megas, una maravilla, vamos. Pero ahora, gracias al desarrollo de la analítica molecular, sabemos que un melocotón no solamente es un alérgeno nativo, sino que contiene un montón de moléculas y depende de la molécula a la que te sensibilices, vas a tener desde un simple picor de boca hasta la muerte. También se piensa por nuestros gestores que no, esta especialidad no vale la pena porque puede ser cara,
pero tampoco, porque los extractos que tenemos, que probamos en la clínica, 46 extractos de alergenos ambientales y alimentarios, hacer una prueba de estas cuesta 30 céntimos de euros. Y hacer una molécula molecular con hibridación de RNA y todas las cosas, 60 céntimos. ¿Y qué se pierde por no tratar? Pues según las estadísticas europeas, se pierden 151 billones de euros al año. O, dicho de otra manera, 22 millones de habas o de años de vida saludable perdido. Y eso es no solo un detrimento humano, es una pérdida económica muy importante. Gracias a saber más sobre los alergenos, sabemos que personas que se han sensibilizado a un polen, que no pueden evitar, sin embargo, les va a sentar mal alimentos que sí que pueden evitar. Por ejemplo, en nuestra zona, el polen de gramíneas, que es el césped, gramíneas cultivadas, trigo, centeno, pues pueden que no toleren después el melón o la sandía o el tomate. Sin embargo, si vienen del sur de España, no tolerarán la miel, el apio y las especias porque es más frecuente la sensibilidad al olivo o a la artemisia. Sabemos también que hay alergenos difíciles de encontrar, alergenos ocultos. Mirad, esa es la Catedral de Valladolid, de Juan de Herrera, del siglo XV. Y entonces había una mujer que vivía cerca y tuvo una crisis de asma que le llegó a la UBI. Ella era alérgica al huevo y le preguntamos, ¿has comido huevo? Y dice que no, ¿cómo voy a comer huevo si sé lo que me pasa? Entonces decidimos analizar la pared de la catedral porque estaban limpiándola con chorros de arena. La raspamos y vimos que había ovoalbúmina de gallina. ¿Qué hacía una gallina en la catedral? Porque habíamos pensado que sería deyecciones de las cigüeñas o palomas, pero no, estudiando historia, que es lo que hay que estudiar, historia del arte, nos dimos cuenta que el huevo se utilizaba para patinar edificios antiguos desde la época de los romanos. Silos gastó 300.000 huevos y lo enviamos a publicar, pero nos dijeron que cómo va a haber huevo ahí en una catedral. Entonces Craig, que es un anglosajón y más fiable, publicó en el Nature que había proteínas de leche en los vasos prehistóricos de la Edad de Hierro. Entonces escribimos, ¿por qué crea este señor y a nosotros no? Que total, el siglo XV está al lado de la esquina. Y lo publicaron, ¿eh? Hay que pelear. Bueno, gracias. Bueno, les voy a contar otros síndromes graciosos. Si ustedes tienen la mala suerte de sensibilizarse a la seroalbúmina de su gato, no comerán ni jamón ni chorizo. Pero más aún, más mala suerte aún, si una mujer que tiene un perro se sensibiliza a su antígeno prostático, no tolerará el semen de su pareja, que es una desgracia. Y bueno, hay nuevas fuentes alergénicas no estudiadas, ¿eh? Las tenemos que estudiar en el futuro. Ahora por la cocina es muy ecléctica, por la globalización comemos badea, canestén, tamarillo, unas ensaladas buenísimas, pero que no tomaron nuestras abuelas ni nuestras madres. Aquí ven el polen, mire qué cara de malo, qué alienígena, parece el cartel anunciador de Naucas, ¿no? Pues es el principal alergeno que hay en el ambiente, como es microscópico no se ve. Se creía que los cupresáceas, los pinos, no tenían polen, pero si se les corta, ven cómo se evidencia. Pero aún no conocemos bien a los protagonistas. Es muy sencillo pensar que hay una relación entre un alergeno y un paciente, pero siempre hay un tercero en discordia. Y este tercero puede ser esto, las intrusiones de aire sahariana que estamos viendo, que es por el cambio climático. Hablarán después de ello mejor que yo, pero todavía hay gente que piensa que es un problema muy chiquitín. Pero les voy a dar antes que nada la clave y la prueba fehaciente que van a salir convencidos. Este es el equipo de fútbol del año 59, francés, y este es el actual. Si no lo ha hecho el cambio climático, ¿qué lo puede hacer? No sé. Bueno. Bueno. Otro hecho curioso. La gente que venía del campo, agricultores ahí en medio del campo, no tenían alergia al polen. Sin embargo, los de la ciudad estábamos perdiditos de mocos. Entonces es porque los pólenes rurales están bien tratados, iluminados, y las gramíneas urbanas, por la polución, se deshidratan, se ponen muy estresadas y expresan antígenos, que son las proteínas más importantes.
Otra cosa curiosa, la pelusa del chopo muchos piensan como la ven, que es la causa de sus síntomas, pero la pelusa es tan gorda que no entraría por la nariz. Estábamos haciendo de todas maneras un estrato de pelusa para que los pacientes se convencieran. Y en una pelusa que filtramos el 31 de mayo, el filtro salió negro. Y esa noche ingresaron 141 asmáticos. Esto ocurrió en el 2003. En el 2004 sucedió esto. Al analizar los filtros nos dijeron que eran Bunker 6. Entonces nos acordamos del Prestige, que era lo que llevaba. ¿Qué pasó? Pues entraba este aire negro y había una corriente de aire sahariana que se cortó con una borrasca del Atlántico Norte y bajas presiones en el sudeste. Ahora soy de mujer del tiempo. Y esto es lo que pasó. Habían quemado balsas de fuel del Prestige y la corriente sahariana lo arrastró y afectó nuestros bronquios. Los incendios son una causa de patología bronquial seria. Hay cosas que no podemos evitar respirar, el polen, las bacterias, los virus, pero sí las emisiones de residuos fósiles, tóxicos, insecticidas, debemos de evitarlo, porque si no el 50% de nuestros asmáticos no van a estar controlados. Estoy viendo el relojito y corriendo. Como no están controlados, pues hicimos una unidad de asma difícil en nuestro hospital. Nos comunicamos con telemetría y con una aplicación que nos hicieron los ingenieros. Siempre trabajo mucho con ingenieros porque me ayudan mucho. Metimos ahí los datos del paciente y un GPS para saber qué polen, esporas o contaminantes le estaban afectando según dónde estaba. Y le avisábamos, Luis, que te estás poniendo malo, haz los inhaladores, porfa. Entonces, esto es lo que veíamos en nuestro móvil. Al rojo le llamábamos porque es que estaba muy mal, el verde estaba controlado. Y en esto estábamos cuando apareció la COVID. La COVID, como todos saben, causó mucha mortalidad en ancianos. Y a mí, junto con un montón de médicos despistados y enfermeras, nos mandaron, muertos de miedos, a las residencias de ancianos. Se pretendía que medicalizáramos estas residencias y que les atendiéramos. En esa época, aquí me viene una foto que me hizo un paciente para que sus hijos no tuvieran miedo. Ya ves, yo tenía tanto miedo. Pues nos preocupaba ser fómites de ambulantes, llevar nosotros mismos al virus. Nos preocupaba que no teníamos más que oxígeno y no había tomas de oxígeno. No nos daban medicación, no había test. Después esto se desarrolló y aprendimos. Nos ayudaron mucho las personas de la UME, los bomberos, fueron los que realmente trabajaron. Y nos dimos cuenta que este virus actuaba de la forma similar a la bronquiolitis infantil, que se trata con corticoides, que son seguros e eficaces. No nos daba tiempo a publicar, pero empezamos a utilizarlos y empezamos a utilizar la telemetría para tener contacto directo con nuestros ancianos. Todavía nos queda mucho por hacer. Esto que ven tan delicado y tan bonito, nos lo bebemos. Es un tardígrado que solo se dedica a comer, tiene aparato digestivo, excretor y reproductor. Otro bicho listo. Pero se está despertando una fuente de alergenos y gérmenes que llevaba miles de años en silencio. Me refiero al permafrost, que se está derritiendo y están apareciendo gérmenes y alergenos que nunca hemos visto. Hay que investigar, porque la verdad, además, suele ser simple y está delante de nuestros ojos. Miren este señor que pulía nuestro suelo de la facultad y nos dimos cuenta que eran conchas del Cretácico, que daban un pulmón de nácar. Eso se describió en la época de Marañón, en mujeres que hacían botoncitos. Ahora se hacen de plástico, pero era un pulmón de nácar. Hemos visto, buscando otras cosas, la secuencia de aminoácidos de los propóleos, que el virus tiene una secuencia de aminoácidos igual que la ACTH, es una hormona del estrés, que es necesaria. Así nos engañaba, se hacía como la alienígena del principio, se hacía como nosotros, se disfrazaba de hormona nuestra. ¿Y qué podemos hacer para resistir las alergias futuras? Que es para lo que me han traído, ¿no? Pues seguir investigando, porque siempre vamos a ser débiles si no hacemos lo que otros saben hacer. Lo dijo Angela Merkel en el último discurso, la investigación creará trabajo y bienestar mientras hagamos lo que otros no saben hacer. Y esta pequeña no es Angela Merkel de pequeña, es mi nieta, espero que sea como ella, no de gordi, pero sí de lista. Es un placer el debate científico. Pienso que ustedes, los jóvenes y los investigadores senior como yo, deberíamos reunirnos, porque yo de la información que más he recibido es de los jóvenes y de personas pues como mi madre y mi abuela que me decían cosas de sentido común. Muchas gracias y espero no haberles aburrido. Gracias.